Hello. Good morning. How are you guys? Good morning, Elba. And good morning, Grecia. How are you doing? Is everything all right? Yeah, can you hear me? ¿Sí me escuchan? Yep. Okay, guys, we are going to start our virtual session. Thank you, Elba, for answering back. We're going to start our virtual session, our last virtual session of this module. We are about to finish, or we will finish on Sunday. And let me tell you that it was a pleasure working with you guys, and I wish you the best. I hope you can finish your high school studies with good grades, of course, and I hope you can continue with a degree in some years, in a year. And I wish you a lot of success. And remember that nowadays life is very difficult, and is more difficult if you don't have studies, right? You must have to have some kind of studies, and that's why you are here in this moment taking this model of high school online. But well, we're going to start, okay? Vamos a empezar, chicos, y vamos a hablar un poquito acerca de pues lo que es el cierre del módulo. Vamos a hablar de algunas cosas bien importantes que vamos a tener que realizar en esta semana que ya está terminando, y una de ellas es la autoevaluación, ¿sale? La autoevaluación de pues de cómo estoy participando, ajá, que viene la semana número 4. Ese cuestionario de autoevaluación es muy importante. También en la semana número 3, el cuestionario socioemocional. Ajá. No sé si todavía esté habilitado para ustedes, pero es bien importante que lo contesten, chicos. Ajá. Y la actividad de esta semana es la autoevaluación, ¿sale? No se les olvide contestarlo, por favor. ¿Okay? Bueno, de acuerdo a nuestra agenda que tenemos el día de hoy, ahorita se las comparto. Esta es nuestra agenda del día de hoy. Y dice aquí, module number 7, 8 virtual session agenda. And the first point is to talk about, to welcome you to the 4 week. And to talk about activities of number 3, extensions of time, videos of the virtual session, the last day of activities, activities of week number 4, and at the end you're going to have the opportunity to have some time to make a comment or a question, right? Okay, vamos a hablar acerca de la semana número 3, que fueron las actividades que ustedes realizaron la semana pasada. Y déjenme decirles que la mayoría tiene, pues, de cierta forma, tienen la actividad aceptada. Sin embargo, quienes no han cumplido con esta parte de las actividades, lo que es poner las referencias en formato Chicago o APA, que no le agregaron alguna imagen, que no agregaron video, ajá, que no utilizaron las estructuras gramaticales como se dijeron en la sesión virtual del miércoles de la semana pasada, estuvimos hablando del futuro, ajá. Entonces, si ustedes no hicieron uso de esas estructuras gramaticales, no quiere decir que su actividad estaba del todo mal. Sin embargo, como se solicita en cada uno de los apartados en esa actividad que fue vía Positive Thinker, en la primera columna que se pedía trabajar con Would Like To, en la segunda columna que se pedía trabajar con Present Continuous for the Future,
tercera columna que se pedía trabajar con going to para planes e intenciones que tengo en el futuro. Y también el párrafo lo teníamos que hacer con la estructura gramatical del will, futuro simple, ¿sale? Entonces esas cuatro estructuras gramaticales estuvimos trabajando la semana pasada. Si alguno de ustedes no me puso esas cuatro estructuras, pues su actividad fue bajando de calificación. O sea, sí se entendía la actividad, sin embargo, no utilizaron la estructura como se solicitó en la actividad. Y si no se utiliza la estructura que se está pidiendo en la actividad, pues obviamente está mal, ¿sale? Bueno, eso fue relacionado a la actividad integradora que se llamó Be a Positive Thinker. En la otra, la de Opening Ceremony, creo que no hubo tanto problema porque desde la primera semana nosotros hicimos o escribimos preguntas en presente continuo, pasado y pasado continuo. En la segunda semana igual, en la tercera pues fueron las preguntas de la semana pasada. Nada más cambiamos el tiempo, ya no era presente, ya no era pasado, ahora era futuro, ¿sale? Entonces, creo que no hubo tanto problema ahí, la mayoría de las actividades fueron aprobadas y solamente les pedía yo que utilizaran, pues si no las cuatro estructuras, pues al menos dos, que fue con will o going to. Pero ustedes pudieron utilizar las cuatro estructuras, como lo dije en la sesión del miércoles de la semana pasada, ¿ok? Bueno, pues eso es a grandes rasgos de lo que se trató la semana pasada y las actividades que estuve yo calificando el día domingo, lunes, ¿vale? De esta semana. Bueno, vamos al tercer punto, que es acerca de las extensiones de tiempo. Acuérdense, chicos, que el día este miércoles antier, más bien, les di una fecha y una hora para solicitar extensiones de tiempo. Si alguno de ustedes tenía actividades pendientes de la semana 1, de la semana 2 y en este caso de la semana 3, tenían hasta el día de ayer, jueves, a las 11:59 de la noche para solicitar sus extensiones de tiempo. Ya que estamos en semana de cierre y no hay extensiones de tiempo a partir del día de hoy. Todo eso se acabó el día de ayer y las extensiones de tiempo solamente se dieron o se estuvieron trabajando para aquellos alumnos que por alguna razón no pudieron entregar las actividades de la semana 1, 2 y 3. No se le dieron a nadie, a ningún alumno, y no se les da para aquellos alumnos que ya enviaron su actividad y obtuvieron una baja calificación. Para ellos no aplicó estas extensiones de tiempo. Entonces, ya se acabaron las extensiones de tiempo, entonces pues cerramos ayer, ¿sale? De tajo ya cerramos ayer y a partir de hoy ya no hay, y para el proyecto integrador o para la siguiente semana no va a haber extensiones de tiempo. Ya estamos en cierre, por lo tanto ya no hay, entonces ya no podemos solicitarla, o aunque la soliciten para la siguiente semana no se les va a habilitar de ninguna actividad ni de proyecto integrador, porque ya estamos terminando. Es por eso que yo les decía desde la primera semana que hicieran un esfuerzo muy grande y que pudieran ustedes entregar sus actividades a más tardar los días viernes, en la tarde, en la noche, sábados a mediodía máximo, pero no en los domingos a medianoche o a las 10 de la noche, a las 9. ¿Por qué? Porque una, la plataforma se satura. Hay muchísimos alumnos de prepa en línea y se satura la plataforma, pues no nos da chance de enviarla, o se tardan nuestras actividades en enviarse y nos come el tiempo y ya no se puede enviar. Entonces ya nos las marca como no enviada. Entonces en esta semana, que es la última, por favor, hoy espero todas sus actividades, bueno, su actividad de hoy, que es el proyecto integrador, y sus participaciones en el foro, ahorita vamos a hablar de ellas.
No me las envíen el día domingo, chicos, en la tarde, noche o en la noche, porque puede ser que ya su actividad no pase por lo que les comentaba hace rato, que se satura la plataforma, se cierra. Ajá. Entonces, ustedes tomen sus precauciones y envíenlas antes. Por ejemplo, hoy viernes, y desafortunadamente o tristemente, hoy viernes, que es el día que tienen que enviar sus actividades, solamente tengo una actividad para calificar. Una de proyecto integrador. Ajá. Y eso no es posible. No es posible, chicos. Ahora sí que no están haciendo del todo su trabajo. Ya sé que sí las envían, ajá, pero ya es la última semana. Ajá. Entonces yo creo que vamos a hacer un esfuerzo el día de hoy, a más tardar el día de mañana, y enviar esas actividades del proyecto integrado. Por favor, para que no se les vaya a complicar el día domingo, que no tengo luz, que tuve un problema, etcétera. Cualquier cosa puede pasar. Ajá. Y pues aunque pase cualquier cosa y no entreguen su proyecto integrador, no va a haber extensiones de tiempo para el proyecto integrador, ¿sale? Mucho menos para el foro o los foros. Bueno, chicos, el siguiente punto es acerca de los videos de las sesiones virtuales. Recuerden que son muy importantes esos videos, porque en ellos doy específicamente, o les doy tips, les doy ejemplos de cómo contestar esas actividades integradoras. ¿Para qué? Para que se les hagan más fáciles, que tengan todos los elementos que debe de llevar su actividad. Ajá. Si ustedes ven esos videos o si entran a las sesiones en vivo, no tendrán ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque ya saben qué se solicita, cómo se solicita, ajá, cómo les gusta al asesor virtual que sean sus actividades, etcétera. Que tengan todos los elementos resaltados, como yo en cada sesión se los hice saber. Ajá. Y hay quienes hasta hoy en día, hasta la semana 4, les aseguro que no van a resaltar de elementos. Les aseguro que no van a poner referencias en tipo estilo Chicago o formato APA, porque no ven las sesiones virtuales, no checan la guía, no checan los videos de las sesiones virtuales. Entonces, son muy importantes. Acuérdense también que, aunque no estén en la sesión virtual, pero si ven los videos de las sesiones virtuales y ponen un comentario y aparte le dan un like, ajá, ahí voy a estar yo revisando que sí están cumpliendo con esa parte que les corresponde. Y por lo tanto, en su calificación de las sesiones virtuales, les voy a poner pues una palomita, ajá, en todas las sesiones que ustedes comentaron o en todas las sesiones que entraron a la sesión en vivo. Entonces, chicos, pues ahí les dejo esa tareita. Ya esta es nuestra última sesión virtual y pues no nos resta más que pues visualizarla o ponerle ahí un comentario de despedida o algo por el estilo, pero que sí vea yo que sí están participando, que sí le están viendo. ¿Ok? Bueno, vamos ahora con el otro punto, que es el último día de actividades. ¿Cuándo será el último día de actividades? Pues el próximo domingo, como ya lo hemos comentado anteriormente. Hoy es viernes 28, mañana sábado 29 y el domingo 30 de octubre a las 11:59 de la noche será el último día que ustedes tengan para entregar todas sus actividades que tienen que realizar en esta semana. No así todas las que ya pasaron, porque esas ya fueron ayer, el último día. Entonces, último día de actividades es el próximo domingo 30 de octubre. ¿Sale? Bueno, vamos con el siguiente punto, que es acerca de las actividades de la semana número 4. Recuerden que el miércoles pasado estuvimos hablando de ellas. Y bueno, pues en esta sesión virtual no vamos a abarcar tanto, porque quiero que ustedes vean la sesión del día miércoles. No vamos a abarcar tanto en la explicación como lo son los días miércoles, pero sí
Voy a dar un breve resumen de lo que ustedes tienen que hacer en esta sesión, en estas actividades de la semana, ¿vale? Y bueno, dice ahí que para esta semana tenemos que hacer una que se llama proyecto integrador. Y el proyecto integrador habla de que nosotros hagamos una autobiografía. Ajá. Y dice así: conócete a ti mismo. Es una declaración que expresa en pocas palabras un camino fundamental para nuestra vida, ya que quien se conoce a sí mismo puede tener con claridad de quién es y hacia dónde va, cuáles son sus objetivos. El autoconocimiento es una tarea de toda la vida, ya que nuestros intereses, valores e incluso las personas que nos rodean van cambiando, nosotros vamos cambiando. En este proyecto integrador van a poner en práctica pues sus habilidades de identificar qué han sucedido en su vida, qué han logrado y así como cuáles son sus objetivos de vida y los pasos que ustedes tienen que hacer para lograr esos objetivos. Ajá. Obviamente todo lo vamos a hacer en inglés. El propósito de esta actividad es elaborar una autobiografía en inglés de manera oral y escrita, que integre información de sus actividades en el presente, sus antecedentes y sus planes a futuro. Para ello vamos a utilizar pues los elementos o las estructuras gramaticales, los verbos, los tiempos verbales que estuvimos utilizando en la primera semana, que fueron presente y presente continuo, segunda semana que fue pasado y pasado continuo, tercera semana que fue acerca del futuro. Ajá, que son cuatro estructuras gramaticales para el futuro. Y en esta semana, que es el proyecto integrador, tenemos que utilizar las cuatro, lo que vimos en las cuatro, en las 2 semanas, 3 semanas que estuvimos trabajando. En la primera, que fue presente simple y presente continuo. En la segunda, que fue pasado y pasado continuo. Y en la tercera, los cuatro tiempos de futuro. Will, going to, present continuous y would like to. ¿Ok? Bueno, ¿qué vamos a entregar? Pues vamos a descargar el documento que se llama My Biography y pues sobre ese vamos a ir contestando lo que se solicita. Ajá, en este caso, pues ahorita les vamos a mostrar la actividad que vamos a realizar. Yo ya la he contestado con algunos ejemplos. Algunos ejemplos, no todo, no quiere decir que ya esté yo contestando toda la actividad, ajá, pero sí les pongo por ahí unos ejemplos para que ustedes se guíen, ¿sale? No para que copien todo lo que yo les pongo ahí, pero para que se guíen, ¿sale? Y bien, esta es la actividad, ajá, y dice así: contesta las preguntas acerca de tu pasado, presente y futuro, ilustra cada sección con una fotografía o imagen que represente esa etapa de su vida. Vamos a poner aquí imágenes o fotografías, fotos de fotografías, ajá, y las vamos a pegar en esta parte donde dice Paste a picture here, ajá, aquí, en esta parte. Aquí vamos a pegar una, dos o tres imágenes dependiendo, ajá, y vamos a hablar acerca de nuestro pasado. Y dice así: Where were you born and where did you live? ¿Dónde nacieron y dónde vivían? Lo que tengo yo resaltado en color amarillo es en pasado simple. Ajá. Lo que tengo yo resaltado en color verde está en pasado continuo. Ajá. Pasado simple y pasado continuo. Acuérdense que estamos hablando en pasado. Ajá. Aquí dice en letras grandes en color verde. Y en color amarillo tengo el pasado simple y el verde en color en pasado continuo. También en esta segunda pregunta que dice, Where did you live? Si han vivido toda su vida en ese lugar, vamos a ocupar otra estructura que dice, I have lived in a small town called Cardonal in Hidalgo State all of my life. Ajá. Esta estructura gramatical se llama presente perfecto. No la vamos a ver, no la vimos, pero pueden incluirla como si ustedes han vivido toda su vida en ese lugar. Si se mudaron a otra ciudad, a otro estado, le pueden poner I lived in a small town called Huauchinango,
delegación Venustiano Carranza o qué sé yo, ¿sale? Vivía en un pequeño pueblo, por ejemplo, en este caso, llamado Cardona. Pero ahora ya me mudé y vivo en la ciudad, por ejemplo. En la siguiente pregunta que dice, What were you doing before starting prep en línea SEP? Pues aquí estamos utilizando pasado continuo. Antes de empezar línea SEP, I was working in elementary school. Antes de que yo comenzara a trabajar en prepa en línea, yo estaba trabajando en una primaria y daba clases, por ejemplo, de primero a sexto de primaria, en inglés, obviamente. Ajá. Bueno, eso es relacionado a las primeras tres preguntas. Luego vamos a ver acerca de mis logros. Igual vamos a pegar una imagen por lo menos. Si no tienen imágenes reales, pueden obtenerlas de la red, ajá, descargarlas y obviamente citar todas las imágenes y todo lo que ustedes tengan como recursos en formato estilo APA o estilo Chicago, como ustedes gusten. Sus tres logros más importantes que han tenido en su vida, por ejemplo, terminar mi carrera, convertirse en papá y comprar un carro. Compré un carro, me convertí en papá o terminé mi carrera, por ejemplo. Nuevamente en pasado, vamos a escribir una experiencia en la que que nosotros hayamos tenido y sin embargo la hemos superado hoy en día. Ajá. Va a ser, esta pregunta se me figura como la participación que, número uno, que tenemos que hacer en el foro que se llama My Struggle. Ajá. Entonces vamos a poner aquí todo lo que conlleva y vamos a la siguiente pregunta. Es un pequeño párrafo, yo lo puse aquí, ustedes pueden poner igual un pequeño párrafo. Siempre resaltando la estructura gramatical que estamos utilizando, en este caso, pasado simple. Luego dice en la siguiente parte del documento, My present and what I want to accomplish. Paste a picture here. Entonces aquí vamos a pegar nuevamente una imagen en vivo, no, no en vivo, una imagen, ¿cómo se dice? Una imagen real o una imagen que represente esa etapa de su vida. En presente, porque estamos hablando en presente. Ahora, yo lo resalté en color azul, todo lo que yo utilicé en presente. Describe tu escuela y tu trabajo, la rutina de tu escuela y de tu trabajo. Es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, I get up at 7 in the morning, then I take a shower after that. I have a breakfast and I prepare myself to go to work. I usually take the transportation at 8:45 every day. I get my job at 9:45. Pero en esta parte de la actividad decimos que una rutina no solamente es entrar a trabajar a las 7 de la mañana o a las 8 y de ahí hasta las 9 de la noche trabajar, trabajar. No, ¿sale? ¿A qué hora se levantan? ¿A qué hora se peinaron? ¿A qué hora se cambiaron? ¿A qué hora desayunaron? ¿A qué hora comieron? ¿A qué hora llegan a su trabajo? ¿A qué hora salen al break en su trabajo? ¿A qué hora salen de su trabajo? ¿Si toman transporte o se van caminando o se van en su coche? Ajá. ¿O en su bici? ¿O en la patineta? No sé. Ajá. ¿A qué hora llegan a casa? ¿Qué hacen cuando llegan a casa? ¿Cenan o ven la tele un rato? Leen un poco las actividades que tienen que hacer en prepa en línea, etcétera. ¿Sale? Todo eso me lo van a poner en esta parte. Ajá. ¿Qué hacen en su tiempo libre? Por ejemplo, en la siguiente pregunta, pues hacemos diferentes actividades, no solamente practicar algún deporte, salir con mi familia al cine o escuchar música, salir con los amigos o simplemente estar ahí en mi casita haciendo qué hacer. ¿Sale? Todo esto va en presente simple y en presente continuo va lo de rojo, lo que les puse yo aquí. What new challenges and skills are you trying to overcome? Ajá. Aquí vamos a poner algún reto que yo quiera vencer, que yo quiera superar, pues lo voy a poner aquí, como yo lo he puesto aquí, el ejemplo. ¿Sale? Y estas son tres preguntas que vamos a hacer en presente continuo. Sielva. Disculpa, César. A mí me quedó duda con la pregunta de la rutina.
Por lo regular, pues solamente vamos, si hacemos lo mismo de lunes a viernes, como les estaba diciendo hace rato, yo voy a poner una rutina de lunes, por ejemplo. El lunes me levanto a las 7, luego me cambio, luego me baño, le doy de comer a mis niños, me preparo para ir a trabajar o hacer los quehaceres, luego voy por mis niños a la escuela en la tarde o trabajo, entro a trabajar a las 9 y de 9 a 3 es mi horario por la mañana y luego salgo a comer de 3 a 4, de 4, de 3 a 5, regreso a mi trabajo, termino mi trabajo a las 7, etc. Y al último le pone una notita. Eso hago todos los días de lunes a viernes. ¿Sale? La misma rutina. Pero también podría ser que puedan incluir la rutina del sábado y del domingo. Porque todos los fines de semana creo yo que son diferentes. Y si pueden agregar el sábado o el domingo o los dos, estaría súper. Pero si no, solamente con la rutina de que usted hace de lunes a viernes, está bien. Okay, Gracias. perfecto. Y la siguiente parte de nuestra actividad es My Future, and My Goals, and My Plans. Nuestro futuro, mis metas, mis planes. Vamos igual a pegar una imagen. Aquí no tenemos imágenes reales o fotos reales porque es futuro, ¿sale? Pero podemos obtenerlas de la red, de Google o de Yahoo, de no sé dónde. Obtengan sus imágenes y pues bueno, vamos a descargar una que represente esta etapa de su vida. Y dice aquí, What are your plans after completing prep en línea C? Y algunos me preguntarán, ¿por qué usted utilizó going to si estamos hablando del futuro? Bueno, pero aquí dice, What are your plans? What are your plans? Y los planes e intenciones. Vamos, para ellos vamos a utilizar la estructura gramatical de going to, ¿sale? Que okay, yo lo tengo resaltado en color rosa o fucsia. La siguiente pregunta tiene tres preguntas. La primera es, Would you like to study for a degree? Esa es una. Which one? Esa es otra. Which university? Esa es otra. Y tengo la estructura resaltada en color verde, que es el would like to, más un verbo en su forma simple. Luego la siguiente pregunta, What would you like to work on? Nuevamente estamos utilizando la estructura gramatical del futuro, would like to. What's your greatest goal? Aquí no hay ninguna estructura, no, sí hay una que es presente simple. What is? Is es presente del verbo to be, ¿sale? Su más grande objetivo de vida, por ejemplo. Siguiente parte es What challenges will you have to face or to achieve What challenges will you have to face to achieve your goal? Entonces, la estructura a utilizar aquí es will, que yo la tengo resaltado en color morado, ¿sale? Y listo, chicos, hemos terminado nuestra primera parte de del proyecto integrador. La segunda parte dice, en media hoja, en media cuartilla, vamos a reflexionar acerca de lo que aprendieron durante los módulos Mi Mundo en Otra Lengua y Mi Vida en Otra Lengua y cómo contribuyeron a su formación. ¿Sale? Aquí son Arial 12, de izquierda a derecha, lo que les dé la línea, son 12 líneas en la cuartilla, mínimo. ¿Sale? Media cuartilla es de 12 líneas de los márgenes que les den de izquierda a derecha en Arial 12, ¿sale? Si me ponen Arial 14 o 39, les vamos a bajar calificación. Y las líneas deben de ser completas, como yo lo resalto como yo lo tengo subrayado aquí, de orilla a orilla, lo que les dé el margen. Vamos a hacer nuestra reflexión y listo, chicos. Nada más nos quedaría el punto número, letra C, que es graba las preguntas y las respuestas de su biografía, inciso A, así como la reflexión del inciso B, y vamos a guardar el audio en la nube y vamos a a compartir el link de ese audio, ¿sale? Aquí en esta parte. ¿Y cuánto tiempo me debo de tardar en grabar ese audio, todo esto? ¿Cuánto me voy a tardar? Pues ahí dice que ustedes hagan
2 minutos, ¿sale? 2 minutos, hacer 2 minutos, pero les voy a decir algo. Ok, hemos estado practicando, hemos estado mejorando nuestra pronunciación, hemos estado mejorando nuestro tiempo, ajá, pero aún no logramos tal vez hacer 2 minutos en todo este proyecto, en la última actividad, porque es mucha información. Ajá. Entonces, yo no los voy a penalizar por hacer más de 2 minutos, ¿sale? Porque en la actividad dice, graba un audio con la autobiografía que redactaron. Consideren que su grabación dure de 2 minutos como máximo. Ok. Les voy a dar chance de que hagan 5 como máximo. Y si exceden de 5, ahora sí ya los vamos a penalizar. Porque acuérdense que desde la semana número 1 les dije, no les voy a penalizar, sin embargo quiero ver sus avances, sus mejoras en los audios. Y algunos sí los han hecho, ¿sí? Algunos no tanto. ¿Ok? En este proyecto integrador, como es el que cuenta más, sí lo vamos a hacer. Sí vamos a bajar calificación si excede de 5 minutos. ¿Sale? Ese audio. Y pues listo, chicos, hemos terminado nuestro proyecto integrador. Ajá. Y la siguiente actividad, pues, es el foro de integración. Ajá. Es el foro de integración que, pues, ya estuvieron varios participando aquí en este foro. Ya saben, algunos ya compartieron sus lo que se solicita. Y lo que se solicitó en este foro fue, por ejemplo, el número 1, que compartamos una situación que les haya causado dificultades o problemas en el pasado, ya sea una amarga experiencia, terminaron con el tóxico o la tóxica, se fueron de viaje y no les fue bien, una pérdida familiar, no queremos recordarlo, pero sí podemos, ajá, para cumplir con esta parte de la actividad. Le tenía miedo a los perros, a las arañas, a las serpientes, por ejemplo, he visto varios así, ya tengo aquí pues bastantes participaciones, ya algunas ya las he contestado, algunas les he hecho preguntas, hoy voy a continuar con esa parte, ajá, y voy a continuar también hoy en la calificada de los proyectos, del único proyecto integrador que me ha llegado, ajá. Pero yo les pido por favor que lo envíen en cuanto pueda. Ajá. Y estas participaciones en el foro de integración, en el foro de integración, pues que sean completas. Son 4 participaciones. Y por ahí se preguntarán, bueno, pues si nadie me pregunta, como dicen el número 3, bueno, igual desde el lunes les mandé un mensajito ahí en el foro, les dije, si nadie les pregunta hasta el día viernes, ajá, pueden seguir participando como el punto número 1. En el punto número 1 mencionamos cuál fue esa dificultad que tuvimos. Ok. Pero en el punto número 3 vamos a agregar más información. Vamos a echar chisme cachetón, ¿sale? Nos van a dar santo y seña cada detalle de lo que ocurrió. Uh-huh. O bien vamos a leer otros comentarios de sus compañeros y les vamos a hacer preguntas. Ajá, para que yo les tome en cuenta su participación número 3. Si es que nadie les hace preguntas, ¿sale? Si les hacen preguntas, pues nada más su participación sería contestar las preguntas. Y respecto al Learning Forum, el Learning Forum es acerca de, ahorita les digo, en la última semana del módulo, por lo que esta es la última semana del módulo, por lo que es importante identificar qué aprendieron y qué es lo que les gustaría seguir aprendiendo. Ajá. Es por eso que nosotros vamos a compartir nuestra opinión sobre la utilidad de una segunda lengua, respondiendo a la pregunta detonadora. ¿Ha cambiado con respecto a lo que pensaban antes de estudiar su bachillerato en esta modalidad? Ustedes van a responder esa pregunta y van a participar en el foro. Que tristemente hasta el día de hoy llevo 6 participaciones, ¿sale? Así como lo han hecho en todos los foros, en los Learning Forum.
no han participado, no quieren participar. Pues qué lástima, porque no se van a ganar sus extras al final de su calificación. Ajá. Y bueno, pues creo que por mi parte sería todo. Creo que esta reunión es breve porque todo lo que pudimos decir fue el día miércoles. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, Elba, Grecia. Excelente, Ya todo claro. excelente, Grecia, muchas gracias. Y pues entonces vamos a dar por terminada nuestra última sesión virtual. Yo realmente les agradezco a las dos chicas que están aquí y a otras que no estuvieron el día de hoy, pero que sí estuvieron en todas las sesiones virtuales. Muchas gracias por atenderlas. Sé que han hecho un gran esfuerzo y ese esfuerzo se va a ver recompensado en sus promedios finales, en este módulo número 7. Fue un verdadero gusto, un placer haber trabajado este mes con ustedes. Espero que logren todos sus objetivos. Les deseo mucho éxito, les deseo muchísima suerte y les deseo que tengan una vida muy feliz y que en el futuro tengan su meta cumplida o sus metas cumplidas. De todo corazón, chicas, chicos, saludos desde la capital, la bella Airosa, y tienen aquí a un amigo, a un asesor que les puede apoyar en cuestiones académicas si se les llega a ofrecer en el futuro, con mucho gusto, ¿sale? Yo les comparto mi numerito aquí, de WhatsApp, para que me envíen un mensajito cuando ya hayan terminado su prepa en línea, ¿sale? Y digan, lo logré, sí pude, claro que se puede. Pues muchas gracias, chicos, nos vemos la siguiente semana. Les iba a decir, no, nos vemos, espero que algún día. Y pues muchas gracias a los que estuvieron presentes y a los que hicieron comentarios en cada una de las sesiones virtuales, en los links. Muchas gracias, Elba. Algún día voy a visitar Guadalajara. Pues sigan teniendo un excelente viernes y que tengan todavía un feliz fin de semana. Nos vemos. Hasta luego. Cuídense mucho.